ella va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro, y las olas con sus tumbos acompañan este coro. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En el programa de la semana pasada, Noches de Cultura, estuvimos hablando de los héroes Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla. Les indicamos que para esta semana se iniciaba una exposición en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Punta Arenas sobre estos dos héroes y los actos heroicos que realizaron y por los cuales hoy, gracias a estos actos, tenemos una patria libre, soberana y basada, por supuesto, en la ley constitucional. Por esa razón, hoy vamos acá, in situ, aquí en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, a ir recorriendo paso a paso esta exposición de los héroes Mora y Cañas. Vamos a comenzar este recorrido por esta exposición precisamente por la pintura de don Juan Rafael Mora Porras. Esta pintura fue hecha por el pintor español Tomás Povedano hacia el año 1825 y, viendo esta pintura, vamos a hablar un poco de la vida de don Juan Rafael. Don Juan Rafael nació en San José el 8 de febrero de 1814. Sus padres fueron don Camilo Mora Alvarado, un exmilitar español dedicado al comercio, y doña Benita Porras Ulloa. Desempeñó varios puestos importantes en el gobierno de la República. En 1849 ascendió por vez primera a la presidencia, luego en 1853 y a 1859. Durante su gobierno se fundó la Facultad de Medicina y Ciencias Legales y Políticas. Se creó el obispado, se inauguró el primer teatro, se organizó el alumbrado, fue reconocida nuestra independencia por España, se dibujó el primer plano de San José, se proyectó el Museo Nacional, se edificó el Palacio Nacional, se inició por los militares la primera caja de ahorros, se estableció el primer banco, se reglamentó la enseñanza primaria. Estos son algunos de los logros que consiguió durante los distintos periodos de gobierno en que estuvo al mando del Poder Ejecutivo el señor Juan Rafael Mora Porras, quien lamentablemente murió fusilado en Punta Arenas el 30 de septiembre de 1860. Vamos a continuar recorriendo esta exposición y vamos a ver ahora la casa donde nació Juan Rafael Mora y también vamos a tener la imagen de la fe de bautismo de este héroe nacional. La casa donde nació don Juan Rafael Mora Porras el 8 de febrero de 1814 estaba situada en la esquina diagonal a la puerta noroeste del Parque Central y la ocupaba la casa comercial conocida como Leiva y Compañía. Aquí podemos apreciar entonces esta casa, por supuesto ya hoy no se encuentra, pero esa fue la casa donde nació don Juan Rafael Mora Porras. Y aquí también tenemos lo que dice la fe de bautismo del héroe nacional. Dice, en la Villa Nueva, a los 8 días del mes de febrero de 1814, yo, Fray Policarpo Meléndez, con licencia del señor cura, hice los exorcismos, puse óleo y crisma y bauticé solemnemente a Juan Rafael Joaquín, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don Camilo Mora y doña Ana Benita Porras.
sus abuelos maternos, don Dionisio Mora y doña Luz de Alvarado. Maternos, don José Antonio Porras y doña Josefa Ulloa. Nació el día de la fecha. Fueron sus padrinos, don Rafael Gallegos y doña Teresa Ramó, quienes quedaron advertidos de su obligación y para que conste, lo firmo José María Esquivel, al margen Juan Rafael Joaquín. Esto es lo que dice, es una copia literal de lo que dice la fe de bautismo de don Juan Rafael Mora Porras. Vamos a pasar ahora a ver la información que está aquí expuesta sobre el otro héroe nacional, que fue don José María Cañas Escamilla. Aquí tenemos una reproducción sobre tela del retrato de don José María Cañas Escamilla, que pintó el F. Duque, de fecha desconocida. Don José María Cañas nació en 1809 y murió, pues como ya sabemos, fusilado en Punta Arenas en 1860. Don José María nació en El Salvador y desde joven se aficionó a la carrera de armas y formó parte del Ejército General de Morazán, en donde alcanzó el grado de capitán. Derrotado el caudillo unionista por las huestes del general Carrera, se vio obligado a embarcarse rumbo al sur y de esa forma llegó a la ciudad, al puerto de Punta Arenas, acompañado de muchos de sus funcionarios y militares. Pero don Braulio Carrillo, jefe de Estado de Costa Rica, no les permitió radicarse en el país, con excepción de unos pocos, entre los cuales se encontraba Cañas, quien fijó desde entonces su residencia definitiva en Costa Rica, donde formó su hogar, pues se casó con una hermana de don Juan Rafael Mora Porras. Precisamente esa va a ser la unión, el enlace que va a llevar a don José María a estar unido a don Juan Rafael Mora Porras. Y quiero advertirles, pero al final de este recorrido vamos a llegar ahí, que don José María Cañas Escamilla fue gobernador de la ciudad de Punta Arenas. Fue el primer gobernador de la ciudad de Punta Arenas. Inclusive, pareciera, según los datos que tenemos, que fue un gobernador tan querido por el pueblo que se le hizo un monumento del cual solo tenemos un dibujo, que ahora al final de la exposición de este recorrido que estamos haciendo lo vamos a ver, que se le puso, este monumento se colocó en lo que hoy es el Parque La Victoria, el Parque Central de Punta Arenas. Para continuar con esta presentación de la exposición aquí en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Punta Arenas, tenemos una reproducción del retrato al pastel de José Joaquín Mora Porras. José Joaquín Mora Porras era hermano de don Juan Rafael Mora Porras y también va a participar en esta campaña de 1856-1857. Don José Joaquín nació en 1818 en San José y también muere en 1860. Nació el 21 de febrero de ese año, 1818. Era hermano de don Juan Rafael, como ya se les indicó. Fue el segundo de tres hermanos y de siete hermanas menores que tuvo don Juan Rafael. Se casó con Guadalupe Gutiérrez, cuyo padre era el dueño de la Hacienda Santa Rosa, precisamente uno de los escenarios donde se lleva a cabo una de las batallas de esta campaña de 1856. Desde muy joven comenzó su carrera militar, dedicándose además al comercio y la agricultura, junto con su hermano, don Juan Rafael Mora Porras. Durante la presidencia de don Braulio Carrillo, ascendió al grado de capitán. Se le considera uno de los comprometidos con el derrocamiento del presidente José María Castro Madriz.
En calidad de jefe militar, reformó el reglamento del ejército e introdujo las nuevas tácticas desarrolladas por los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Para la campaña nacional contra los filibusteros, se le nombró comandante general en jefe de las armas del ejército de Costa Rica y posteriormente jefe supremo de los ejércitos aliados de Centroamérica. Fue exiliado de Costa Rica por el presidente Montealegre, junto con Juanito y José María Cañas, a El Salvador, donde se dedicó con éxito a la agricultura. En 1860 participó con el desembarco militar en Punta Arenas y tan solo 2 meses después de ser desterrado, falleció en San Salvador. ¿Cómo fue la época en que Juan Rafael Mora Porras vivió? ¿Cómo era el San José de ese momento? ¿Cómo fueron los tiempos de su presidencia? Aquí tenemos algunos cuadros que están interesantes. Vamos a ir viendo unos 3, 4 cuadros que nos ponen de manifiesto esa época en que vivió don Juan Rafael Mora Porras. ¿Cómo era la Costa Rica de ese momento? Aquí, por ejemplo, tenemos un baile dado por Juan Rafael Mora Porras, siendo ya presidente de la República, y tenemos una breve descripción de este baile que la hizo el señor Thomas Francis Megar, que fue un viajero estadounidense que llegó a Costa Rica. En la descripción leemos lo siguiente: al acercarnos al palacio, lo encontramos todo iluminado. Por todas partes brillaban lamparitas de colores. En la puerta de entrada había centinelas y también en la escalinata que conduce al salón. En honor del señor don Félix Belli, la guardia estaba compuesta de sargentos. Dentro del edificio había un brillante gentío. Allí estaban todas las personas de visto de San José y también los extranjeros distinguidos. Entonces, fíjense en este baile dado por don Juan Rafael, cómo había asistido toda la gente importante, tanto las clases altas de San José como también los extranjeros importantes que por ese momento visitaban el país, incluyendo al señor Francis Megan, que es precisamente el que describe esto y el que va a lo largo de este recorrido. Vamos a ver distintas descripciones de este viajero, porque dejó bastantes datos mediante los cuales podemos conocer casi perfectamente la Costa Rica de ese momento, el San José de ese momento, y también hizo algunas descripciones de Punta Arenas. Y por medio de eso también podemos saber cómo era el Punta Arenas allá de mediados del siglo XIX. En la parte superior tenemos una retreta frente a la casa de don Juan Rafael Mora. Recordemos que las retretas eran dadas por las bandas militares, las bandas musicales militares de aquella época. Pero antes de seguir con esta descripción de esta retreta frente a la casa de don Juan Rafael Mora Porras, vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso. No se vaya, no se despegue, porque estamos haciendo un recorrido por esta exposición de don Juan Rafael Mora y de don José María Cañas aquí desde la Casa de la Cultura. Ya regresamos. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día
hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Estamos de regreso con su programa Noches de Cultura. Estamos en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Punta Arenas, haciendo un recorrido por esta magnífica exposición que nos ha regalado el Museo Juan Santamaría de Alajuela en este mes de septiembre, el mes de la patria, el mes del bicentenario, y que esta exposición es una exposición itinerante que trata sobre los héroes Mora y Cañas, lamentablemente fusilados en esta ciudad de Punta Arenas. Aquí les decía, antes del corte, que íbamos a ver este cuadro, este dibujo, que nos muestra una retreta frente a la casa del presidente Juan Rafael Mora Porras. Señala en la descripción el viajero estadounidense Thomas Francis Megar en 1858 lo siguiente: también toca la banda todos los domingos por la noche frente a la casa particular del presidente. Esta casa, situada en la calle del presidente, a corta distancia de la plaza, es un modelo de modestia republicana. La estrecha calle, oscurecida por los grupos de oyentes, débiles rayos de las linternas de los atriles infiltrándose en las tinieblas, grupos de señoritas que cuchicheaban en las puertas y de cuyos labios escapa, como en sueños, el humo tenue de sus cigarrillos. Entonces, aquí tenemos esta descripción de la retreta que se hacía regularmente, como señala el visitante estadounidense, frente a la casa del señor presidente de la República. Vamos a continuar viendo otros cuadros que nos muestran la época en la que vivió don Juan Rafael Mora Porras. Siguiendo con este recorrido, y ahora vamos a ver, dijimos en el cuadro anterior, que la casa de don Juan Rafael Mora Porras estaba en la llamada calle del presidente. Aquí tenemos una ilustración que nos presenta precisamente esta calle del presidente, y también tenemos una descripción de este viajero estadounidense, don Thomas Francis Megar, que en 1858 escribía lo siguiente con respecto a esta calle: mirándola desde el bonito balcón que nos mostró un muchacho gordo y amable, la capital de Costa Rica tenía el aspecto de una ciudad pequeña y compacta, con calles estrechas, dispuestas en cruz y techos de tejas coloradas. Había astas de bandera y también campanarios y penachos de reluciente y verde follaje que brotaban por entre los tejados rojos, aquí y allá, arriba y abajo, por todas partes. Entonces, esta es una descripción en general de las calles de San José, pero así era precisamente la calle del presidente. Y se llamaba calle del presidente porque en ella pues estaba ubicada la casa de la persona que en ese momento fuera el presidente de la República. Aquí tenemos una fotografía en la parte de abajo de lo que fue en aquel momento la casa presidencial de Costa Rica. La fotografía de la casa presidencial en tiempos de don Juan Rafael Mora Porras, y que este presidente ocupó durante todos sus periodos de gobierno. Recuerden que don Juan Rafael no solo gobernó en un periodo, sino en tres periodos distintos. Estaba situada en la Avenida Segunda, 50 metros al norte de la esquina noroeste del Parque Central de San José. Entonces, estaba aquí en la Avenida Segunda, no como está ahora, en Zapote. Y entonces aquí tenemos esta imagen de lo que fue la casa presidencial que ocupó durante sus periodos de gobierno don Juan Rafael Mora Porras. Vamos a seguir viendo otros cuadros, otros dibujos de este San José y de las costumbres que se practicaban
en este San José de 1850, de 1855, de 1860, que es más o menos el periodo en que vive don Juan Rafael Mora Porras y en que es presidente de la República. Veamos ahora un cuadro que nos va a mostrar parte de la ciudad de San José en una vista, señala el dibujante, desde los cementerios de San José. La ciudad de San José, hoy capital del estado de Costa Rica, estaba situada en una extensa llanura. Tan solo hay en ella una iglesia y ningún edificio digno de notar. Las calles son, como de costumbre en América, rectas y están en ángulos rectos, dividiendo la ciudad en cuadros de 100 yardas españolas o varas. Las casas nunca tienen más de un piso bajo. Unas pocas son de piedra, pero con mucho la mayor parte de tierra. Todo el territorio que la circunda, excepto un terreno de comunidad de una milla de cuatro que pertenece a la ciudad, está ricamente cultivado y en su mayor parte dividido en plantaciones de café. Está muy bellamente situada en una planicie de unas 5 leguas de ancho por término medio y 10 de largo, pero diseminados en ella hay cerros bajos y rocallosos que no se pueden cultivar. Un riachuelo agradable que mueve molinos y máquinas para limpiar el café pasa por la ciudad. Entonces, aquí tenemos una descripción de lo que era en la época de don Juan Rafael Mora Porras, 1840, 1850, 1860, la ciudad de San José. Vamos a ver ahora un cuadro interesante, porque en este cuadro se nos muestra una costumbre de los costarricenses de aquella época, que eran las peleas de gallos, y en las cuales don Juan Rafael era un asiduo visitante. Estamos acá en este dibujo que nos muestra una pelea de gallos. Y la descripción de esta pelea y la asistencia a ella de don Juan Rafael nos la hace Wilhelm Marr, un visitante alemán que estaba en Costa Rica allá por el año de 1853. Nos cuenta don Wilhelm lo siguiente: manifesté un día el deseo de conocer a los notables de la ciudad. Para esto venga usted conmigo el próximo domingo a las riñas de gallos, me contestó el instructor de la milicia costarricense, un señor Boy Schilich de Polonia. A eso de las 3 de la tarde del día señalado, este buen hombre me llevó a un mísero edificio, medio arruinado, en cuya puerta se percibía un real como derecho de entrada. En el patio había una especie de palestra en torno de la cual corría una triple fila de bancos. El local estaba atestado de individuos de todas las clases sociales. Allí se encontraba un señor de pequeña estatura y cara llena y astuta, vestido de frac negro y pantalones amarillos de casimir. Era el jefe de Estado, don Juan Rafael Mora Porras. El presidente no tiene el menor escrúpulo en apostar sus pesos contra los del último peón. El juego de gallos lo absorbe todo. Así tenemos esta descripción que nos hace este señor alemán, Wilhelm Marr, de esta pelea de gallos en San José, a la que asistía un gran aficionado a estas apuestas, a este juego, la pelea de gallos. San José, ese San José de Juan Rafael Mora, también tenía ya negocios especializados, zapaterías y demás. Y aquí tenemos una descripción que nos hace Thomas Francis Mega en 1858 de una zapatería francesa de ese momento y de los alguaciles de la policía que transitaba por San José. Veamos lo que nos dice el viajero estadounidense de este dibujo que tenemos acá.
la zapatería francesa en San José. Estos policías de San José son hombres fieles, obedientes, vigilantes y valerosos. Aunque de vez en cuando pueda tropezar un extranjero con uno de ellos roncando en las gradas de una puerta, como nos pasó a nosotros en nuestras correrías por la ciudad a la luz de la luna. La primera vez que esto nos sucedió, el pobre hombre estaba hecho un fardo debajo del tacón de una bota enorme, cuyo original se encuentra colocado a 8 pies de altura en Chatham Street. Esto es una calle en Inglaterra. La copia que está en San José, en la esquina de la calle de la Puebla, la suministró un cumplido filibustero a M. Eugène, el zapatero francés, a quien sirve de muestra portentosa. El artista era un prisionero de guerra, pero aún cautivo y derrotado, proclamó sus principios. En el tacón de la bota gigantesca, que podemos ver en el dibujo, clavó una espuela con una rodaja inmensa y lanzó 3 vítores al general Walker y a la estrella solitaria. Pasamos ahora a una descripción de un día de mercado en el mercado de Cartago. Y esta descripción la hace el viajero alemán Wilhelm Marr, que ya leímos anteriormente. Nos dice: el día de mercado en Cartago, el jueves, era el día de mercado en esa época, no ofrece tanta magnificencia como la plaza de San José, pero resulta más pintoresco por los numerosos indios que allí se ven. Por otra parte, la agricultura, más que el comercio sórdido, es lo que constituye este mercado. Figuran en él los más hermosos frutos hacinados en superabundancia: montañas de naranjas, piñas, bananos y plátanos, montones de cacao, maíz y frijoles, pieles de venado y de tigre, a la par de todo lo cual montan guardia las encantadoras muchachas campesinas de ojos negros con sus coqueteos, con sus coquetos sombreros. Entonces aquí tenemos esta imagen, este dibujo de ese día de mercado en la ciudad de Cartago. Esta era la época en que vivió en San José, Cartago muy cerca, Cartago antigua, capital de Costa Rica, el héroe nacional Juan Rafael Mora Porras. Vamos a pasar ahora a ver ya partes de lo que fue la campaña nacional de 1856, de 1857, y para ir finalizando este recorrido por esta exposición con datos y mapas planos de la ciudad de Punta Arenas en 1860, el año precisamente en que es fusilado en esta ciudad el héroe Juan Rafael Mora Porras. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura, aquí desde la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Aquí tenemos un mapa que nos muestra una parte del territorio nacional, más o menos de la mitad de Costa Rica, hacia el noroeste, y tenemos cuatro periodos
de la campaña nacional de 1856 y 1857. El primer periodo se ha titulado Primera Campaña Militar y se dio entre el mes de noviembre de 1855 y el mes de abril de 1856. Se produjo en el contexto de la Guerra Civil Nicaragüense. En este momento tenemos la famosísima Batalla de Rivas, ¿verdad? Un segundo periodo se ha denominado el periodo intermedio, mayo-noviembre de 1856, y el conflicto adquirió un carácter de guerra nacional centroamericana. Un tercer periodo de esta campaña se le llama Segunda Campaña Militar y es la que se conoce como la Campaña del Tránsito. Y en este mapa podemos ver bien dónde se dio esa campaña, porque fue precisamente la defensa que hicieron los costarricenses del río San Juan. El río San Juan, en realidad, no pertenece a Costa Rica, pertenece a Nicaragua, pero es precisamente la frontera natural que separa nuestro país del país del norte. Los norteamericanos, los filibusteros, querían apoderarse de este territorio porque era, como lo señalé en el programa anterior, era el paso por el río, que es totalmente navegable, hasta llegar al lago de Nicaragua y luego salir en esta parte, que era, la idea era hacer un canal en este istmo de Rivas, ¿verdad?, para pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Esta fue una idea que se manejó muchísimos años antes de abrir el canal, de que los franceses y luego los estadounidenses abrieran el canal de Panamá. Entonces, esto es lo que se llamaba la vía del tránsito, que querían también tomar los filibusteros para beneficio de los Estados Unidos. Entonces, en esta parte de la campaña nacional, los costarricenses van a ir a defender precisamente esta vía del tránsito. Y finalmente, la campaña termina con la expulsión de los filibusteros, que se produjo entre el mes de noviembre de 1857 y el mes de diciembre de 1858, ¿verdad? Inclusive los filibusteros quisieron volver a atacar y esto lo hicieron en diciembre de 1859 y en agosto de 1860, precisamente un mes antes del fusilamiento de don Juan Rafael Mora aquí en Punta Arenas. Aquí también podemos ver un retrato del famosísimo, ¿verdad?, en esta campaña, el famosísimo opositor a las fuerzas costarricenses, a las fuerzas centroamericanas en general, que fue el señor William Walker. De esta manera, dejamos ya esta parte de la campaña de don Juan Rafael y ahora vamos a pasar a hablar un poco del momento en que don Juan Rafael llega a Punta Arenas. Vamos a ver un plano de la ciudad de Punta Arenas en ese momento y vamos a hablar también del general José María Cañas en Punta Arenas. Les había contado que el general José María Cañas Escamilla fue el primer gobernador de Punta Arenas. Precisamente, en esto tenemos que tener presente que durante uno de los periodos gubernamentales de don Juan Rafael Mora Porras, precisamente en el año 1858, el 17 de septiembre, don Juan Rafael le dio a Punta Arenas, que era un puerto, le dio el título de ciudad. Y precisamente en ese momento es que se nombra a don José María Cañas Escamilla como gobernador de la ciudad. Por esa razón, él es el primer gobernador de esta ciudad de Punta Arenas. Según contaba la gente, y así se manifestó en periódicos de finales del siglo XIX, por gente que inclusive lo había conocido, que lo había tratado,
Este señor parece ser que, a pesar de ser un general del ejército, tenía un carácter muy afable. Era una persona de muy buen trato. Y por esa razón, el pueblo de Punta Arenas lo quiso mucho. A tal punto que en el parque de Punta Arenas, el parque actual de Punta Arenas, que se llama Parque La Victoria, estaba este obelisco, bueno, una especie de obelisco que podemos ver aquí, ¿verdad? Esta especie de obelisco que fue un monumento que el pueblo de Punta Arenas le levantó a José María Cañas Escamilla. Podemos ver que de esto solo tenemos un dibujo, no tenemos fotografías, ¿verdad? Este dibujo, ahora les digo quién lo hizo. En este dibujo podemos ver aquí que dice Cañas y abajo dice Plaza de la Victoria. Este obelisco estaba precisamente en lo que hoy es el Parque La Victoria. Y este obelisco estaba ya ahí hacia 1858. Aquí tenemos precisamente también la descripción de esto que lo hace este famoso viajero estadounidense Thomas Francis Meagher, quien señala al respecto: en media hora se familiariza el extranjero con todo lo que hay que ver en Punta Arenas. Caminando trabajosamente en esta arena y doliéndose los tobillos, llega a la plaza en cuyo centro se alza un obelisco de madera, una garita de hechura ordinaria y proporciones mezquinas, conmemorando de los servicios del general José María Cañas, quien peleó con tanto valor y se condujo con tanta magnanimidad en la guerra contra los filibusteros. Entonces, aquí tenemos esta descripción que en 1858 nos hace el señor Thomas Francis Meagher del obelisco, de esta especie de garito, como él mismo lo señala, que estaba dedicado al general Cañas. Y ya decía Plaza La Victoria. Esto es interesante porque una de las hipótesis que se han manejado de por qué el Parque Central de Punta Arenas se llama Parque de la Victoria es precisamente porque se señala que allí Juan Rafael Mora Porras celebró la victoria. Sin embargo, si leemos este dato que nos da el viajero estadounidense Thomas Francis, vamos a ver pues que este parque ya, mucho antes, ya tenía el nombre de la victoria, por lo cual esta hipótesis ya empieza a perder solidez. Vamos a terminar este programa del día de hoy con una muestra de lo que era el plano de la ciudad de Punta Arenas en 1860 y donde se nos indican algunos puntos estratégicos que se dieron con la captura y fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras y de don José María Cañas Escamilla. Podemos ver en este plano de Punta Arenas, es un plano de 1860, precisamente el año en que es tomado prisionero Juan Rafael Mora Porras en La Angostura. Podemos apreciar en este mapa aquí La Angostura, el comienzo de La Angostura, precisamente en la desembocadura del río Naranjo o río Tubures, como también se le llamó. Aquí era donde estaban los campamentos de las tropas del gobierno. Las tropas del gobierno estaban un poquito más hacia el este, en la zona de lo que hoy es el cementerio de la Chacarita. Y toda La Angostura, había distintos puntos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí en este punto, el comienzo precisamente de La Angostura, estaban las trincheras de las tropas del gobierno. Luego teníamos las trincheras de los facciosos y vamos a ver esta ciudad de Punta Arenas, donde precisamente van a hacer prisionero allá en La Angostura, en la batalla de La Angostura, a Juan Rafael Mora, y lo van a traer a la cárcel de Punta Arenas, que esa cárcel se encontraba precisamente hacia esta zona, aquí, hacia la zona del estero, donde luego
va a estar el Palacio Municipal, que hoy está precisamente dañado y abandonado por aquel terremoto. En esa zona estaba la cárcel, y aquí precisamente donde van a tener preso a don Juanito y a donde lo van a fusilar el 30 de septiembre de 1860 en la conocida en aquel momento como Plaza de los Jobos, y posteriormente a partir de 1919 como Plaza Mora y Cañas, cuando se va a poner ya el monumento a los héroes. Y aquí tenemos, ya para terminar esta parte y luego pasarles a enseñar unos maniquíes y así llegar al final de este programa de hoy, tenemos el retrato de la que fuera la esposa de don Juan Rafael Mora Porras, que fue doña Inés Aguilar Coeto, que nació en 1830 y murió en 1895. Y también tenemos la última carta que el general Juan Rafael Mora le envió a su esposa 3 horas antes del fusilamiento. Fíjense ustedes, pensemos tal vez en la angustia que pueda sentir un ser humano precisamente cuando sabe que 3 horas después pues lo van a fusilar. Como la carta es bastante larga, pues solamente voy a leer 3 párrafos, los 2 primeros y el último. Dice así: mi siempre idolatrada Inesita, te dirijo esta despedida que en los últimos momentos de la vida son terribles. Pero nada temo, solo me inquieta la triste situación en la que quedas, viuda, pobre, en el destierro y llena de hijos. Te encargo mucho la educación de ellos, principalmente de Alberto. Cuida de nuestros hijos y háblale siempre de su desgraciado padre, para que jamás se mezclen con la política, porque ella es un verdugo que destroza a sus servidores. Y termina don Juan Rafael Mora esta carta diciendo: somos mortales y tarde o temprano se muere. Estamos en este mundo engañoso de paso, y así debemos ver los acontecimientos, ya sean prósperos o adversos. Adiós, adiós a mis hijos, tuyo hasta el último momento. Juan Rafael Mora Porras. Esta es entonces esta última carta que don Juan Rafael escribe a su esposa, doña Inés. Y ya para terminar este programa de hoy y este recorrido que hemos hecho por esta exposición en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Punta Arenas, vamos a ver unos 3 maniquíes que nos presentan cómo vestían los soldados de aquella época, que fueron precisamente los participantes en la campaña de 1856-1857 y los defensores de la soberanía costarricense. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para ver este vestuario de estos soldados participantes en la campaña. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Estamos de regreso con su programa Noches de Cultura. No olviden, Radio Puerto TV, la forma distinta, diferente de hacer radio y televisión.
No olviden este programa los martes de 8 a 9 de la noche por Facebook Live y los viernes de 5 a 6 de la tarde por Canal 8 y por Canal 15 de Cabletica. Vamos a finalizar el programa del día de hoy aquí desde la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, Don Miguel Gómez Doninelli, ese es el nombre de esta sala, con la presentación de tres maniquíes que nos ejemplifican, que nos muestran la forma en que vestían los participantes, los costarricenses participantes en esta campaña nacional de 1856, de 1857. Aquí tenemos, aquí a la par mía tengo este maniquí que es el oficial del Ejército Expedicionario. El Ejército Expedicionario fue precisamente este ejército que acató el llamado de don Juan Rafael Mora en aquella proclama suya famosa y que fue precisamente al combate, a defender la soberanía. Aquí tenemos entonces al oficial del ejército. Pueden ver que su uniforme es azul, tiene sus charreteras, tiene unas fajas de cuero, su sombrero con una cinta roja que tiene al lado atrás. Y es muy interesante porque los botones de su chaleco tienen el escudo de Costa Rica, ¿verdad? Pueden ver, también tiene unas botas y su uniforme pues tiene los adornos que lo presentaban como precisamente oficial del Ejército Expedicionario. Vamos a pasar ahora a ver lo que fue el filibustero, el que venía de los Estados Unidos a apoderarse de estos territorios. Aquí tenemos otro maniquí. En este caso se representa la forma de vestir de los filibusteros. Fíjense, era una camisa manga larga de color rojo, pantalón negro, sus polainas de cuero, igual tenía una faja de cuero, probablemente para llevar balas, para cargar sus armas, ¿verdad? Igual un sombrero de color oscuro. Estos eran los que venían de los Estados Unidos, ¿verdad? Eran los que acompañaban el ejército de William Walker. Vamos a pasar ahora, ya para finalizar el programa, a ver a un maniquí que nos representa a los soldados rasos de Costa Rica. Y estamos ahora aquí con este señor que nos representa el traje de los soldados rasos costarricenses, esos que, pues, como dice nuestro himno nacional, cambiaron las herramientas del campo, trocaron estas herramientas por las armas y fueron a la lucha. Como pueden ver, es un traje menos elegante, es un traje más sencillo, lleva su bolsito aquí donde llevaban sus cosas, es un traje de un solo color, un color caqui, su sombrero también. Y esta es la representación de nuestro soldado raso. Así, de esta manera, hoy en este programa de Noches de Cultura hemos querido hacer un recorrido por esta exposición itinerante que nos ha regalado el Museo Juan Santamaría de la ciudad de Alajuela y que va a estar aquí en la sala de exposiciones Miguel Gómez Doninelli de la Casa de la Cultura de Punta Arenas durante todo este mes de septiembre, mes en el que se ha acostumbrado llamarlo el mes de la patria, es el mes en el que celebramos nuestra fecha de independencia, pero este año, 2021, es un mes más especial porque en este año estamos celebrando 200 años
precisamente 200 años de vida independiente. 200 años no es cualquier país que lo celebra, y 200 años de la manera en que Costa Rica ha podido ir celebrando año tras año estas fechas de independencia, menos. Porque hay muchos países en el mundo pues, que celebran su fiesta de independencia, pero a lo largo de su historia han tenido muchos problemas de tipo político, principalmente dictaduras, en especial los países latinoamericanos, se han caracterizado por esos gobiernos dictatoriales. Y pues en estos 200 años de nuestra vida independiente, aunque no podríamos jactarnos de que todo ha sido de color de rosa, pero sí hemos sabido ir defendiendo nuestra soberanía, nuestra constitucionalidad. Y entonces, este mes de septiembre del año 2021 tiene un agregado más a esta celebración patria que realizamos todos los años. Entonces, me resta invitarlos a todos ustedes para que visiten la Casa de la Cultura en este mes de septiembre, para que vengan a ver esta exposición, que solo va a estar este mes, para que vengan a empaparse de esa historia costarricense, de esta historia puntarenense, y que traigan a sus hijos. Ahora que los colegios, que las escuelas, está un poco complicada la situación por motivos de la pandemia que nos aqueja, pero ustedes, padres de familia, pueden traer voluntariamente a sus hijos con las medidas que tengan y que aquí en la Casa de la Cultura se respetan todas las medidas que nos da el Ministerio de Salud, para que puedan presenciar esta exposición y puedan entrar en contacto con esta historia costarricense y que celebren de esa manera, manteniendo nuestros valores patrios, el Bicentenario, estos 200 años de vida independiente. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar conectados y no olviden darle me gusta a la página de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión, a su canal de YouTube y de ver el programa también en Canal 8 analógico y Canal 15 digital de Cabletica. Noches de Cultura por Radio Puerto TV. Muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro. Y las olas con sus tumbos acompañan este coro.